Pink es una de las obras más importantes del maestro Akira Toriyama. Creada en 1990, tiene impacto hasta nuestros días, ya que en base a esta ova que puedes ver gratis subtitulada al español en YouTube, el maestro Akira Toriyama crearía Sandland después de finalizar Dragon Ball. Esta ova, publicada en 1990, y Sandland, publicada en los 2000, tienen el mismo final. Es la misma historia que el maestro Akira Toriyama hizo dos veces. Por lo tanto, te recomendaría comparar ambas historias. La de Pink me parece un tanto más profunda e interesante por presentarnos este mundo reptiliano. Y es que ya hemos hablado con el personaje de Cashman que lo más importante en la vida es el dinero. Y seguramente a través de videos de Dross y teorías de conspiración y tú mismo por tu instinto te habrás dado cuenta que existen grandes élites que llamaremos los reptilianos, los cuales manipulan a la humanidad. Todos sabemos que ellos harían cualquier cosa por dinero. ¿No es así? Pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué realmente es hacer cualquier cosa por dinero? ¿Qué es lo que estas grandes élites reptilianas estarían dispuestas a hacer para tener el control de este pequeño punto azul en el mundo? Y es que en este universo se ha acabado el agua porque ha dejado de llover desde hace muchísimo tiempo. Pero que haya dejado de llover no es simple casualidad. Este castigo, que parece ser lo inverso al diluvio universal secando la tierra, volviéndola infértil, tiene un porqué con estos cocodrilos y reptiles que se regocijan entre el poco agua que queda y que han dominado a los humanos vendiéndoles este fluido vital que necesitan para moverse. Los reptiles son diferentes de los humanos porque ellos nacen a través de huevos, es decir, no tienen madre. Esto en México es un insulto. Pero en Dragon Ball ya habíamos visto que personajes como Piccolo y los Namekusei-jin pues no tenían madre porque nacían a través de un huevo. O sea, esa era su forma de reproducción. Akira Toriyama presentaba a estos demonios como Piccolo Daimaku como seres reptilianos o que tenían estas características de reptil. Por lo tanto, son de las primeras ideas del maestro Toriyama y como puedes ver también la estética nos recuerda mucho a la primera aparición de Yamcha cuando era el lobo solitario del desierto. Y es que el maestro desde el inicio se ve fascinado por la figura del desierto, por este lugar desolado y abandonado, recordando que Toriyama no es una persona que haya crecido en la ciudad, incluso fue tachado de pueblerino por los mismos japoneses, ya que pues consideraban que era una persona vulgar, como se puede ver en algunos de sus chistes que pueden ser un poco pasados de la raya. Recordando lo que fue Dragon Ball, justo antes que aparezca Yamcha tenemos un presagio con Oolong y Bulma y lo que sería el futuro primer deseo a Shenlong cuando el cerdito le pide unas bragas de mujer. En el video que puedes ver narrando justo ese acontecimiento en la tarjetita que te voy a dejar acá. Es así como este presagio de lo que será el primer deseo de Shenlong nos llevará al desolado desierto en el cual habita Yamcha. Le tiene miedo a las mujeres y espera algún día encontrar las esferas del dragón para pedirle al dios dragón que le retire ese miedo a las mujeres, a pesar de que Yamcha es un bandido bastante reconocido por asaltar a viajeros, aunque claro, si es una mujer no puede hacer nada. Y es que este primer estilo de Yamcha es bastante chévere, nadie dejará negarlo, y se veía bastante papeador. Por lo tanto, pues bien, podemos ver que desde el inicio Akira Toriyama sentía una gran fascinación por la figura del desierto, por estos bandidos que se mueven a través del desierto, y es que acá con el coronel Blue tendremos otro paralelo con Sandland y el sheriff que está buscando este depósito de agua. Ya te he comentado que son ambas historias igualitas, terminan igual, así que es como ver al sheriff de joven. Hay muchos detalles muy interesantes en esta ova de Pink. Los detalles dicen un montón, ya que vemos a los reptiles, es decir, seres de sangre fría, que toman el sol y lo disfrutan, disfrutan estos ambientes secos, a diferencia de los seres humanos que tenemos sangre caliente.
Por lo tanto, el sol tiene otro efecto en nosotros, nos hace sudar y deshidratarnos, nos hace regularnos distinto. En este mundo podemos ver que el refresco es más barato que el agua, costando 100 yenes el refresco y 500 yenes la botellita de agua. Por lo tanto, podemos ver que los mantos freáticos y todos estos depósitos de agua se han vendido a las refresquerías y se ha monopolizado lo que es el agua como tal. Un problema que es muy real, al menos en México, donde incluso en Monterrey se han secado bastantes depósitos de agua y que año con año amenaza con ser un peligro latente en este país. Ahora bien, también hay un símbolo muy profundo con la protagonista Pink, ya que el símbolo de fertilidad que trae la lluvia, algo con lo que ella fantasea, con ver la lluvia, con que llueva por bastantes días, como le cuentan sus amigos, es representado con el vínculo que tiene con su padre, y pues claramente la lluvia y el agua son símbolos bastante femeninos que hacen este cambio a mujer. Por lo tanto, parece que esta niña no puede crecer como una planta, claramente no puede crecer si no se alimenta de agua. Por lo tanto, es un símbolo de fertilidad la chica que quiere madurar y convertirse en una mujer con esta tierra seca. Incluso por momentos es como si Akira Toriyama nos estuviese enseñando la versión humana de Arale, como si estuviese deconstruyendo lo que fue Dr. Slump. Y es que hay referencias a Dr. Slump y Arale por todos lados antes de que pasemos a la parte final y retomemos el tema de la lluvia, la que la lluvia tiene un símbolo y una importancia bastante macabra en lo que es este final, por lo cual me parece superior al de Sandland, tanto por lo que simboliza para la niña como lo que simboliza para el mundo. Este es un producto hecho con el corazón y se nota también en los fotogramas por segundo. A pesar de haberse hecho en 1990, se ve mejor que Sandland, que salió este año. ¡Por Dios! Antes se hacían las cosas con más cariño, y cómo se nota que sacaron Sandland para explotar la memoria del sensei. Y es que Toei Animation nos deja bastantes referencias a futuros proyectos como sería Buggy de One Piece, incluso homenajea la estética de Star Wars. Por lo que es un deleite visual simplemente sentarse a ver lo que era la animación japonesa. Y como decía Steve Jobs, los puntos se conectan simplemente mirando hacia atrás y dándonos cuenta cómo las cosas siempre estuvieron ahí. Yo creo que en verdad la animación vale la pena, está gratis en YouTube, no pierdes nada, lo único malo es que está en 480 frames por segundo, pero estos archivos son muy difíciles de conseguir, sin embargo están realmente mucho mejor animados que muchas de las cosas que se nos presentan hoy día. La fluidez en el movimiento y los símbolos que se interpretan cuando estamos viendo tantas cosas nos dejan ver el concepto de las colas, esta transición entre Dragon Ball y Dragon Ball Z que no ocurre en el manga como tal, y también hay bastantes guiños de Toei que conectan lo que es Dragon Ball, Dr. Slump y el futuro proyecto de One Piece, ya que incluso uno de estos lagartos se estira como si fuese Luffy, mientras que otro separa su cola como lo hará Buggy. Por lo tanto, ya estoy esperando a aquellos que me piden que vea One Piece porque estoy en su mejor momento. Así que sí, quizás el concepto del gobierno mundial y los reptilianos haga que tenga algo en común con One Piece, pero por favor, aprecien al maestro Akira Toriyama por lo que esto salió 9 años antes que exista Luffy y que Toei Animation en verdad tiene bastante que ver con lo que es One Piece, y One Piece existe antes de que sea One Piece. Así que Toei Peace, por favor, Toei Peace para ustedes. Apreciemos a Akira Toriyama, y es que en verdad esta ova tiene un mensaje bastante imponente. Todos estos esbirros lo que están protegiendo es el secreto del por qué no ha llovido en tantos años, el por qué la tierra se ha vuelto infértil.
En las raíces de lo que parece el árbol sagrado, un símbolo importante con que las raíces absorben los nutrientes entre los que está el agua del piso para alimentarse, siendo este proceso vital muy importante y que se ha visto en otras películas de Dragon Ball Z, como la que te voy a dejar acá para que veas cómo en tres películas diferentes se han presentado diferentes tipos de árboles e invasores que absorben los nutrientes de la tierra. Pues bien, al principio te dije que te imagines qué es lo que harían estas élites para dominar el mundo, para tener siempre el control de la sociedad. Pues bien, han encerrado al Raijin de la lluvia. Es este dios del trueno que hace que caiga el agua. Para los mayas era llamado Chaak, el dios de la lluvia, y se ofrecían muchos sacrificios. Acá le han encerrado. Esta gran megaestructura muy avanzada sirve para controlar el clima, un mito que se ha extendido por internet que existe un software para poder manipular las condiciones climáticas. Pues bien, ellos han secado la tierra intencionalmente para poder someter a los humanos a través de la venta de agua. Tan simple como eso. Así como Dios un día dijo que es momento de que llueva por 40 días y que se inunde la tierra, así los reptilianos y las grandes élites van a hacer lo inverso para controlar al ser humano secándolo. Eso es lo que harían, dejarte sin agua, sin lo que necesitas para vivir. El amor filial, como es este amor que tienen los protagonistas de padre e hija, se habla acerca de dejar un legado para la humanidad como si fuese una planta que crece y se va a mantener en el mundo. Es lo que dejamos nosotros, las futuras generaciones, y es nuestra razón para no consumir el planeta ahora, porque vamos a ser padres y por eso tenemos que cuidar este planeta y dejarlo mejor de lo que lo encontramos, aunque muy difícilmente lo hagamos de esa manera, ya que el ser humano es una raza que está aparentemente condenada a ser destruida, como se da este mensaje con el segundo diluvio que cae. Pero es el final que más adelante volvería a ser con Sandland, solo que con menos impacto. Yo creo que este es mucho mejor porque se nota más personal y él quería mucho a sus hijos. Realmente Akira Toriyama dejó una carta de amor para sus hijos en esta ova.